Hola, hola, muy buenas. Vamos a ir empezando. Ok. Hey, ¿qué pasa, chavales? Hola, muy buenas. Vamos a jugar este juegazo, Cry of the Fear. Uf, qué alto suena, tío. Le tengo que moderar un poquito aquí el sonido. Darme un segundo porque se me ha iniciado el juego. Se está iniciando poco a poco. Y se está interfiriendo aquí en la transmisión. Vale, tengo que editar la escena. Colocar el juego por aquí. De partida. Cry of the Fear. Punto X. Firewall, alerta de seguridad. Cancelar. Ok. Vale, no sé cómo se me sube de alto, pero voy a bajar un poquito el audio, ¿vale? Voy a bajarlo un poquito. Aplico. A ver. Porque es que estos menús de configuración antiguos, de modo Half-Life y ese tipo, tardan mucho en aplicarse. Así que. Ok. Bueno. Bueno, entonces os doy la bienvenida. Soy Mr. Spes. Vamos a jugar a Cry of the Fear. A Cry of Fear, perdón. Así a secas. Panel de control. Vale, voy a ver si ha cargado ya. Vale, se sigue escuchando un pelín alto. Así que lo voy a bajar aquí en Twitch. Vale. Vale. Yo creo que ahora. Vale, tío, muchas gracias. Luego me cuentas qué tal la peli. Ok, chicos. Vamos a empezar Cry of Fear. Creo que es un juego largo. Vale, creo que es un juego larguito. Así que nos tiraremos unos cuantos días aquí jugando a Cry of Fear. ¿Por qué? Porque me parece un buen juego. Empezó como un mod, como muchos otros grandes juegos. Un mod del Half-Life. De ahí salió, por ejemplo, CSGO. Salieron luego luego está el Team Fortress, el Portal, son juegazos de Steam. O sea, todos los que hayáis tenido PC y demás, sabéis que Half-Life fue el inicio de un motor gráfico de muchas cosas, tío. Y entre otras cosas, salió este juego en 2012-2013, el Cry of Fear. Tiene todo el motor gráfico de eso, del Half-Life, ¿vale? Entonces, por eso yo voy a ser un juego que disfrute muchísimo. Vale, para poder ver los mensajes, como siempre, voy a abrir aquí el store, el móvil, y vamos a comenzar. Vale, chicos, os doy la bienvenida al stream. Vamos a ello. New game. Vale, elija la dificultad. Como no soy muy flipado, yo no me flipo, porque no sé que no soy demasiado bueno, y no me quiero confiar, vale, lo voy a poner en medio. Vale, hay uno que es extremadamente difícil, por lo que pone aquí, está bloqueado. Fácil, medio y difícil. Medio. Ni mucho ni poco. Vamos a ser honestos. Venga. No sé si se va a crashear, en algún momento. No sé si se va a pillar o lo que sea, pero bueno. Ah, por cierto, no cambié la configuración de subtítulos al español. Vale, vamos a poner los subtítulos. New game, option, audio, voice, advance, pop, bringless, tal. Madre mía, si es que se puede cambiar todo. O sea, las configuraciones se puede cambiar todo. Se puede. Claro, es. Es una pasada. Ahora está en dark. Vamos a subirle un pelín de brillo, ¿vale? Audio, mouse, keyboard. Vale, aquí no puedo cambiar el audio. Ahí va. Ha petado. Me lo esperaba ya. ¿Qué ha pasado? Fíjate que este juego está muy parcheado, está muy cuidado y tal. Lo que pasa es que tiene un motor de Half-Life de 2013. No se puede esperar otra cosa. Esperar a que funcione. Hay que tenerle paciencia. Mierda, se me ha puesto en ruso. ¿Por qué se me ha puesto en ruso?
A la verga, tú. A la verga. ¿Qué ha pasado? Se me ha puesto al revés todo. No está en ruso, está al revés. Use the fouls. Ok. Apply. A la verga. ¿Qué le he hecho al juego? ¿Qué pasa? Voy a cerrar el juego, lo voy a reiniciar, ¿vale, chicos? Porque yo no sé lo que le he hecho. Pero lo he matado. Lo he matado antes de ni siquiera empezar a jugar. Vale, voy a poner la configuración. Vale, resolución está bien. 8 bits. Venga, launch. Vale, dice, este juego contiene violencia y gore. Puede causar miedo, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Me lo carga antes de empezar. Vale. No sé si lo estoy transmitiendo. A ver. Ahora sí se está transmitiendo. Ahora sí. Es que le está metiendo unos zurragazos a mi gráfica, tú. Qué rico. Ahora. Vale, por fin. Vale, lenguaje. Español. No, opciones no. No que la liamos otra vez. Lenguaje español. New game, ¿vale? Medio, nivel medio. Vamos a empezar así, ya está. Vamos a empezar así. Sí, sí, mejor no lo toco. Mejor no lo toco que la cago. Venga. Ey, doblex, mar, mar. O hogar del calamar. Exacto, exacto. Bienvenido al stream, doblex. Vamos a empezar con Cry of Fear. Introducción. Siempre me he sentido solo toda mi vida, desde que tengo memoria. No sé si me gusta, o si solo me he acostumbrado a ello, pero sí sé esto. Estar solo te hace cosas. Te sientes mierda, amargado, enfadado todo el tiempo. Te come por dentro. Yo he vivido solo bastante tiempo y no opino esto, pero bueno. En parte sí. Cuento un poco del lore del juego, ¿vale? Esto es un chaval joven de los países del norte. Va a ser nuestro protagonista. Y se va a encontrar con que hay anomalías en la ciudad donde vive, ¿vale? Va a haber mutantes, va a haber zombies, va a haber cosas paranormales a todo. Y tenemos que averiguar por qué está pasando esto. ¿Ok? Mira qué gracioso con granulado más rico, tío. El puto gato. Buenísimo, tú. Esto es un clásico de PC. Esto es una obra más. Que se me oye bien hoy, ¿a que sí? Está modelando un poquito el micrófono. Para que se me oiga un poquito mejor. Hasta que me compre un micro de esto de sobremesa de gay. Digo, de homosexual, perdón. No sé si está basado en Rusia, ¿vale? Pero sé que es un país del norte. A lo mejor es Alemania. No tengo ni puñetera idea. Lo que sé es que el motor gráfico de todo esto es del Half-Life, ¿vale? Esto es un mod. Un mod del Half-Life. Bien largo. Es gore, es terror, es horror. Y lo más importante es shooter. Nos podemos defender de las bestias, ¿vale? En lo que averiguamos lo que ha pasado en la ciudad. Tanto trabajo detrás.
que haya modelado 3D aquí que esté viendo el vídeo, lo entenderá. Es muchísimo trabajo, tío. Literalmente ese tío soy yo. O sea, viste igual que yo. Ayúdame. Simon, oh mierda. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? Toyota. Joder. Me ha atropellado. La digo que es literalmente yo porque va igual, va con sus vaqueros, sus zapatitos, su sudadera. Pero cuando salgo a la calle, aquí estoy en chándal, que he hecho la puta mierda. ¡Uy! ¡Qué cara de... ¡Qué coño! Wake up, despierta. Take the no sé qué. Dice, coge el algo, pero no lo he podido leer. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es un mando? Ah, no, es una cámara de fotos. Vale. LOL. I hate you, te odio. Vale, no sé qué ponía. Esto es otra puerta. Me va a meter un pedazo de screamer nada más empezar. Vale, tengo que acercarme más. Otra puerta. Dios, está bien el juego, ¿eh? Me gusta. Ahí no aparece nada. Ahí hay un cadáver. Ahí no hay nada. ¿Qué está pasando? Una rendija. Faltamos. Es muy raro, ¿eh? Puerta. Vale, un espejo roto. Parece que estoy dentro de mi conciencia, como haciendo una especie de representación barata de mi vida, ¿no? ¡Su madre! ¡Ay! Había un tío ahorcado ahí revolviéndose. Mira, me ha despertado más cerca. ¿Qué pasa ahí? Vale, no puedo. Hay una puerta. ¿Por dónde voy a esa puerta? Por aquí no puedo. Vale, ¿cómo paso por ahí? Vale, vale, no puedo moverme de aquí. Me he quedado atascado. Si solamente llevo un minuto, tío. De verdad. A ver, para atrás no puedo ir. Por aquí no puedo ir. Joder, tío. Qué torpe soy, tío, de verdad. Siempre me pasa igual. Ahora voy a retroceder. Vale, no tengo opción. ¿Cómo entro por aquí? Control, Shift, V, E, F, clic central. Vale. ¿Tenéis alguna idea de cómo puedo entrar por ahí? No lo decís, porque ahora mismo estoy más perdido. Seca, ahí está la puerta. Vale, solamente puedo echar fotos. Vale, voy a hacer una cosa, ¿vale? Keyboard. Moverte. Moverte para atrás. W-S-A-D. Shift. Dot-G. Que es Alt. Jump, Space y Crouch, Control. Espera, pero, ¿Dodge qué significa? ¿Qué hace el alma?
Control, te agachas. Shift, creo que es para correr. Vale, pero ¿cómo salto por ahí? O sea, ¿cómo entro por ahí? Si literalmente no tengo ninguna puerta ni ningún ángulo para entrar. Ah, me voy a volver loco antes de empezar siquiera. Vale, dice pick interact with items. O sea, interactuar con los items, con las cosas. A la E. Vale, ataque principal. Toggle weapon faction. Vale, a la Z cambio de arma, pero nada. A la E, mantengo la E presionada. No sé si es un error del juego o yo soy un puto error directo. Vale, si me agacho, ¿qué pasa? Me agaza pa' el tío. ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Tenía que saltar y agacharme. ¡Qué pro, chaval! O sea, me está pidiendo ya parkour nada más empezar. ¡Buenas! Estoy grabando, ¿vale? Voy a cerrar. Venga, hasta ahora. Estaba esperando para que mi perra no se quedara sola, mi madre. Ya ha llegado, así que vamos al lío. O sea, qué pro, ¿no? ¡Ay! Qué pro el juego, o sea, te pide ya parkour nada más empezar. Qué grande. Ahí va. I can't no sé qué ponía, que no podía hacer. Puerta. Creo que me estoy intentando despertar del coma, de que me han metido... ¡Ay, su madre! ¡Cojones, tío! ¡Cojones! Chaval. En este juego me voy a cagar las putas patas abajo, chaval. Es que tiene toda la pinta. Me va a dar un ataque al corazón. Es que mira qué gráfico. Qué calidad. ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Buah, tiene un símbolo mágico en la bandolera. Tiene un parche. Guapísimo. Qué puta calidad. Y más así como vikingo. De magia como vikinga. Yo quiero una mochila así. Yo tengo una mochila de esa bandolera. La tengo por ahí detrás. Pero... O sea, no es tan grande. ¿Qué coño? O sea, vale. Este no soy yo. Este era yo antes, cuando podía ir armado. Hostia, mira qué pro, chaval. O sea, para meter una puñala, la giro para apuñalar de varias maneras, tío. O sea, literalmente yo tenía esta navaja, tío. Literalmente. O sea, la misma. Y se la regalé a un colega. O sea, qué fuerte, tío. A ver, ¿tengo más armas? No, vale. Aquí puedes tirar, usar objetos y demás. Pero es que mira, o sea, qué pro es. O sea, para apuñalar de arriba abajo. Y para apuñalar de frente. Para pinchar. Esto es para cortar. Y esto es para pinchar. No, esto es mejor que CSGO, qué coño. O sea, pero yo te digo que este tío literalmente soy yo. Hace unos años, cuando iba con navaja. Ya no voy con navaja porque no puedo. Me las juego otra multa. Más grave. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Mira, ha dicho lo mismo yo. A ver, ¿qué me están diciendo? Vale. Parece CSGO, sí. Hombre, claro, es el mismo motor gráfico. Vale, me voy a meter unos buenos sustos, pero me lo voy a gozar. Puedo correr. Vale, tengo la estamina aquí abajo. Abajo a la izquierda. ¿No la veis? Vale, no veis la estamina porque está mi cámara ahí delante. Si eso me pongo la cámara. Mirad, me voy a poner la cámara en otro lado para que veáis mi estamina y veáis el juego entero, ¿vale? Editar escena. Ah, bueno, tengo que moverlo todo. Paso. Lo siento. Voy a pasar completamente. Bueno, básicamente tengo dos barras, dos marcadores. Tengo uno de estamina y uno de vida, ¿vale? Así pequeñitos. Una barrita muy, muy, muy pequeñita, ¿vale? En la esquina izquierda. ¡Hala! ¡Puzzles! Nada más empezar. Vale, por defecto te voy a decir que cancelar. O sea, no quiero abrir esta mierda. Vamos a ver.
nada. Dice, help me, ayúdame. Pulsa B para ver el principal objetivo. A ver. Encuentra el código para el candado. Ah, vale, vale, vale. O sea, tiene que venir por aquí. Vale, el primer monstruo va a ser una puta pasada. O sea, porque seguramente me pega un susto de la hostia. Pero bueno. Vale, lo voy a poner en modo serio. En modo pinchar, ¿sabes? En modo pinchar, no en modo cortar. Así es como lo hacen los cuerpos especiales del ejército. ¿Puedo saltar ahí? Vale, creo que puedo hacer un poco de parkour. ¿O no? Vale, no se puede, creo yo, ¿vale? Vale, la puerta no abre. Y esta. Buah, es que Valve, tío. Es que Valve es un buen motor. Un buen motor gráfico con Valve. Vale, aquí había un bicho. Se han salido cientos de juegos, pero este tiene pinta de ser muy bueno. Tenemos linterna. F. No, no tenemos linterna. O sea, literalmente es que con la bandolera, la sudadera, los guantes cortados y la navaja ya. Es que soy yo, literalmente. Hace un par de años. No necesito esto ahora mismo. Una bicicleta no estaría mal. No necesito esto ahora mismo. Vale, ahí. Tengo que tener cuidado aquí. El 25. Vale, aquí. Vamos a tirar por aquí. Es que el Half-Life también tiene susto, ¿eh? Tiene buenos screamers. Una calabaza. Vale, ya sabemos que estamos en octubre. O cerca de octubre. Vale, voy a ver la distancia del ataque, ¿vale? Por si acaso. Vale, aquí pincho. Pero este. Vale, la distancia es igual. Así que lo voy a dejar ahí. Apuñalar no gasta estamina. Correr sí. Es una Volkswagen, claramente. Pero le han cambiado el logo. Una nota. Madre mía, el papel está lleno de mierda. Gilland Davis. Gilland Davis. ¿Quién es Gilland Davis? Archivado, Gilland Davis. Vale. Vale, el chaval es un tío duro. O sea, como lleva toda la vida solo, es un tío duro. Se la suda completamente. Se la suda completamente todo. Se dice, las cosas están raras, no sé qué está pasando. El cielo está un poco extraño. Y dice, pues, como no ve a nadie. Dice, Dorrar Davis. Dorrar Davis. Vale. Archivado. La calidad de los gráficos creo que está por defecto en alto, ¿vale? Pero no lo sé. Igualmente yo creo que se ve bastante bien. Vamos a continuar. Vale, lo de correr voy a intentar reservarlo, no sé qué tenga que correr más adelante de algo. ¡Ay! ¡Ay, se ha golpeado! Fíjate cómo salta el tío, ¿verdad? Me da mucha movilidad aquí. Puedes bailar con los monstruos así en el aire. Vale, no puedes apuñalar mientras que saltas, ¿vale? Hay que apuñalar desde el suelo. Pero para huir, eso de saltar y moverse mientras que saltas en el aire, o sea, el control este aéreo de aceleración, eso nos va a venir muy bien. A ver, juega el CSGO ya. Vale. Vale, se ha cansado de correr y de saltar. Saltar gasta estamina. Tiene que reposar mucho para la... Hostia, mira, ahora está subido la estamina. O sea, tiene que reposar muchísimo. Bueno, vamos a ver si encontramos el símbolo del... O sea, los números del candado. Vale, esto no lo puedo abrir. Ahí tampoco hay nada que me interese, yo creo. La basura no puedo mirar.
Claro. Vale, no puedo saltar por aquí. Esta está bloqueada, esta está bloqueada. Y tenemos que buscar el código. El número del candado, ¿vale? Número del candado. Vale, no creo que sea tan sencillo como que esté aquí, ¿vale? Pero... eso es una mancha normal. Creo que no tiene forma. Vale, por experiencia... vale, no tiene cero. Si no, pondría todos ceros. ¡Ey! Mira. Está más gastado ese número. A lo mejor es de tocarlo más. ¿Por qué? Porque a lo mejor al comprarlo está más gastado. Mira, el más gastado es el 5. Mira. El más gastado es... el 5. Luego, el siguiente el 8, el 7, el 6... el 3. Vale. ¿Cuál es el más gastado este? El 9. Ah, ¿por qué no se abre? Creo que tengo que pulsar algo para interactuar con él. A lo mejor no es el número, pero... a mí me intuye que es el 8, el 5... porque son los más gastados, no por otra cosa, que a lo mejor me estoy equivocando. A lo mejor me lo estoy inventando y ya está. Tiene pinta del 9. 9. Si fuera la vida real ya lo tendría abierto. Yo creo que es el 3, pero no sé. Puede que esté equivocado, ¿eh? Oye, ¿y si estos números tienen que estar en dirección contraria completamente? ¿Y si tienen que estar en la dirección contraria completamente? O sea, ¿cuál va en el opuesto un cilindro al 8? Pero no creo, no creo. Yo creo que los más gastados serán los que están en delante. Es que el 6 también está hecho mierda. Pero es que el 9 está desgastado. Completamente. El 3 está... es que esta es la mierda. Es que está en la mierda, literalmente. Prueba con 111. No, el 111 es el que viene por defecto, ¿vale? Sí, lo típico es el 000. Sí, siempre. Eso está claro. Mira, es que es el 5, el 8, el 5, el 3 y el 9 están hechos una mierda. Estoy intentando darle a los botones. A ver si se pudiera abrir. A ver. Qué raro. Espérate. Estoy viendo aquí. Es muy raro. O sea, si la tengo que averiguar a pelo. Es 5. También está gastado. Claro, el número más perfecto que está es el 1. O vamos a ver los números que están más perfectos. A ver, dime... combinación, probamos combinación de más. 6. 7. 4, 3. No lo habrás buscado en internet, ¿no? Esto no hace nada. ¿Qué va, qué va? Esto no hace nada. No sé si la tengo que buscar o qué pasa, pero... pero es raro, tío. Es raro. O sea, ¿por qué es raro? Porque no sé si le tengo que dar algún botón concreto. Claro, es que ¿cuál es el objetivo? Me decía la B. Dice, encuentra el código para el candado. Una pregunta, vamos a ver, tengo otra duda. Aquí pone, controles. Utilizar micro, quitar el juego, quick slot, inventario. Tabulador, inventario.
Notas. No. A ver, ay, tengo un teléfono. Where are you? Come home. Ven pronto a casa, como puedas. Está anocheciendo. Ah, tengo una linterna. O sea que sí tengo linterna. Combinar. No. Madre mía, la de cosas que se pueden hacer con esto. Drop. Dual heal. Vale, quick select. Pockets. Perdón. Ay. Vale, vamos a probar otra vez. Vale, chicos. A lo mejor tienen que ser los números granulados, que están así como más granulados. El 9 está granulado. El 6 está medio granulado. O sea, granulado digo como con manchitas como de erosión. Hostias, tío. Qué movida más. Y no puedo avanzar en el mapa y ahora ya veo la combinación del candado ya más adelante. Porque si no, me voy a frustrar un poco. Es que tiene que haber algo, a lo mejor alguna pista, ¿sabes? Porque por el desgaste de los números... Yo como digo, en la vida real ya lo hubiera abierto. Por el solamente por el sonido ya lo hubiera abierto. Porque el sonido parece que no tiene nada que ver. Son todos iguales. Voy a buscar más pistas de esas. No entra antes, ¿no? Ah, sí, se viene por allá. Qué raro, tío. Pues este juego tiene pinta de ser largo de cojones. Yo creo que va a tener para toda la semana. Por ahí está cortado. Un Audi, claramente. ¡Ah! La casa de la calabaza. De puta madre. Bien, 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 bien. No. ¿Sabes? Pues la combinación no está en internet, pero dice que se renueva cada partida. Es que este juego es del Half-Life, tío. Claro. No habrá una, habrá a lo mejor 10 combinaciones. Hostia, qué calidad el Windows XP, tío. El Windows Vista XP, tío. Dorrar. Dorrar Home. Dorrar Home, chaval. O sea, no es el Windows Home. No. Es el Dorrar Home, chaval. Username. Dorrar. Dorrar. David, ¿no? David, ¿no? Dorrar David o algo así. Password. Ay, no me acuerdo. Inventario. Necesito el inventario. No tengo tanta... Es que estos juegos antiguos... Tiene una... Pasa una cosa con los juegos antiguos. Los juegos antiguos son de pensar. Y es lo que pasa. Que es que tienes que pensar mucho. Entonces te tienes que ir al inventario. Te vas a notas. A la antigua. Esto es jugar a la antigua. Esto es un juego de rol. Un rollo de juego de rol, ¿no? Que vas tirando todo. Vale, mira. Es que incluso yo por eso tengo aquí... Mi boli y mi papel. Vale. Lo voy a apuntar tal cual. Porque es que lo tengo que teclear a mano. Ilanz Davis. O sea, hay puzzles y luego es shooter y también es horror. O sea, y te mete screamer y te mete de todo, tío. Es un juego muy completo. Vale, y el otro es Dorrar Davis. Una pena que no puedo hacer copia y pega. No, lo tengo que escribir a mano. Pero bueno, mejor. Venga, voy a decir que Dorrar Davis
es el nombre y el password es Gillard. Gillan Davis. Todo junto. Login Café Comp. Jill 686. Mira, 6863. Qué bueno, chaval. ¿Puedo navegar? Ah, no, solamente era para la contraseña. Y hay un 14 aquí. Qué bueno, tío. Mira el ordenador. Es la hostia. Las dos. ¿Qué ponía? Las 2:00 de la tarde. ¿Pero qué país es? ¡Ah! ¡Uy, su madre! ¿Habéis visto eso? Vale. La clave del candado. Sí, exacto. Hostia, qué susto me ha dado la mierda esa que atravesó por ahí. Es que esto es como un bar, ¿vale? Una máquina expendedora adentro, pero es un bar. Vale, acabo de ver algo fuera de la ventana. Así que voy a tener que preparar el cuchillo para apuñalar. Es su puta madre. Vale, vamos al candado, ¿vale? Pero vamos en dirección al monstruo. Ah. Claro, es que luego cuando vayamos armados, con armas de fuego ya no va a haber problema. Pero ahora... va a estar bien jodido. Voy a bajar un poco el volumen. Porque si no me va a meter un sustaco que me voy a morir. A colocar cómodo. Para sufrir un infarto aquí en mi casa. Sómate, cobarde. Es que me estoy esperando ya el screamer, tío. ¿Y dónde estoy? Ah, vale. Estoy bien. ¿Esa mochila? Ah, no, es una bolsa de basura. Una pinta un poco rara. Mira, cuando se agacha, mira cómo suena. Qué de ruido hace, cabrón. Vale, me da a mí que va a estar aquí ahora, el bicho. Y antes de entrar, lo voy a tener que matar. Voy a mirar por si acaso. Vale. 6. 8. Vale, no tiene nada que ver con el desgaste. Eran paranoias mías, pero bueno. Nunca está de más. 6. Y el 3. Un poco. Mark, ¿te has dado cuenta? No sé si es por aquí, pero bueno. Es un poco igual al cambio de pantalla del Resident Evil, tío. Al Resident Evil es más antiguo, pero bueno. Vale, puedes poner hasta 3 objetos. Vale, ah, vale. Esto es lo de los slots, ¿vale? Mira, equipar. A ver, perdón. Mira, dice que puedes equipar, claro. Quick Select. El móvil en el 1. Aunque en el 1 voy a poner en el 2. Este en el 1 y ya está. De momento eso está bien. Vale. Oh. Tengo linterna en el móvil, pero no me fío mucho de ello. Prefiero llevar el cuchillo, la verdad. Prefiero apuñalarlo en la sombra que morir con luz. Vamos a ver. ¿Pero qué? Megadeth. Lleva una pegatina. Esto de look to the right. Mira a la derecha. Un SMS me ha llegado. Ojo, me están esperando. Ven aquí. Vale, lleva un parche de Megadeth en la bandolera. Qué puto mal. Una grabadora, ¿no? Contestador automático. Save it games. Vale, guardando. Salvar requiere una cinta en modo pesadilla. La cinta solamente se puede usar 5 veces. Qué guay, tío. Qué guay. O sea, con una grabadora, un grabador de llamadas,
Vale, es el punto de guardar partida. Este juego está muy bien hecho. Pulsa Mouse 2 para ejecutar el ataque de cuerpo a cuerpo. Esto hará una pequeña cantidad de daño a los monstruos a tu alrededor. Resident Evil, sí. Úsalo como ataque para empujar a los enemigos cuando estés rodeado o sin munición. A ver, con este pincho. Con otro por... Vale, se ha ido la luz. Hoy cinema. Eso es sangre en el suelo. Dios, parece lo que es. ¿Qué está pasando? ¿Cómo coño he llegado hasta aquí? Martillo. Bueno, mira. ¿Qué? Oh, oh, oh. Apuñala. Vamos a por eso. Arma secundaria. Yo soy el vaquilla. Atalo. Me cago en la puta. ¿Quién era ese tío? Tengo que llamar a la policía. Ahí no creo que tengas cobertura. Pero no le des la espalda. Es la madre. Mierda, no hay cobertura. Tú verás. Estás metido ahí en un túnel de cemento. No me he fijado. Vale, slot 1, slot 2. Vale, esto es la linterna. Quiero llevar el cuchillo, ¿no? Lo que digo, con esta puñala más fuerte. Vale, por aquí hemos venido ya. Pero tenemos... bueno, son las 4 y pico. Me quedan todavía un par de horas hasta las 4. Bueno, una hora y media, hora y pico. ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Una jeringa? Morfina de jeringa de morfina. Contiene morfina. Restaura tu salud. Hostia, tío. Pero es muy peligroso. Pero puede ser peligroso. Hostia, tío. O sea, qué hardcore el juego, ¿no? Directamente, encuentras una aguja usada, una jeringuilla usada, tío. Claro, es para aumentar la vida. Vale, no veo un carajo. Ahora sí. Oh, oh. Vale, tengo que esquivar y atacar. Esquiva, ataca. Esquiva, ataca. Esquiva, ataca. Por si acaso. Vale, lo de la morfina me lo voy a guardar. Vale, no puedo analizar el cuerpo. Pero mira qué cara de mierda, tío. Que lo de la morfina me lo voy a guardar. Vale. ¿Qué? Está ahí dentro, ¿no? ¿Qué más se ve, tío? Le voy a subir un poquito el brillo, ¿vale? Bueno, es que antes la cagada. Así que... es que me da miedo. Me da miedo. A ver. Un poquito más de brillo, aunque sea, coño. Aplicar. Oh, espérate. Creo que se me va a reiniciar. A ver, denme un segundito. Esperar a que el programa responda. Sí, esto pasa siempre. Es que, como no veo bien en la oscuridad ahí del juego, que también es el cometido, pero hombre, pero tampoco es caso de... No puedo estar aquí sin ver nada. Esperar a que el programa responda. Mierda, se me ha puesto otra vez en... Tomar por... Es que yo no sé por qué hace esto. O sea, no debería hacer esto. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Aplicar por defecto. Es que no tiene sentido. O sea, solamente le cambia el brillo. No le cambia el modo espejo ni nada, tío. O sea, es flipante.
Es flipante, tío. ¿Qué coño? ¿Eh? Use the fouls. Es que es muy raro, tío. Es muy raro, tío. ¿Qué coño es esto, tío? O sea, espérate. Mira, vamos a hacer. Es que como no puedo cambiar ahora al otro menú, estoy jodidísimo, tío. Quitar. Es que es una puta mierda. Es que en vez del brillo, yo creo que le han cambiado otra configuración, tío. Yo creo que le han cambiado otra configuración en vez de la del brillo. Y la han puesto en modo espejo o algo así. O sea, en plan, superponer modo espejo. Y lo he subido un poco. Y la he cagado, la he cagado. Log Gate. Vale, Storage Tunnel. El túnel de almacenamiento. Lo mejor de todo es que se ve con más brillo. Bueno, no, me he equivocado. No se ve más brillo, se ve todo hecho una puta mierda. Esto hará una pequeña cantidad de daño a los puertos. Bueno, úsalo como ataque. Como. Cuando estés rodeado sin munición. Esto me da por culo que no podéis ver algunas escenas. ¿Qué coño ha pasado? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Venga. Vamos a ver aquí. ¿No me deja atacar? ¿No me deja atacar? Use the fault. Sí, por favor. Vale, no me deja atacar, ¿vale, chicos? Y no sé por qué, y me estoy poniendo nervioso ya. Mouse. Moverse, sensibilidad. Control de armas. Derecha. Mouse 1. Se me había quitado. Se me había quitado el. Bueno, lo habría quitado yo. Cuando la configuración está rara. Ah, llama a la policía yo de una vez. Digo. Vamos adelante. Jeringa de morfina. Claro, es que si le pongo el 2, puedo poner la linterna. Vale, voy ya. Pongo la linterna y ya. Y ahora cambio el 1 y se acabó. Se las trae, ¿eh? ¿Cómo corre el condenado? No vamos para allá. Otro. Voy a esperar que salga la luz. A pegarle la puñalada. Menos mal que este monstruo es sencillo. Pero vamos, ya me han quitado la mitad de vida casi. Ya me han quitado casi la mitad de vida. Vamos a ver con el teléfono. Vale, vale, vale. Vamos dominando un poco ya el asunto. Venga. Vale, aquí puedo guardar ya partida. Vamos a guardar partida. Vamos a guardar encima de la otra, ¿vale? Vale. Hostia, alcohol sí. ¿Por qué no coges alcohol? Vale, pulsa dos veces los botones direccionales o mantén alt para esquivar en una dirección. Anda. Hostia. Esquivar requiere resistencia. Ah, vale, vale, vale. Es un poco. También tiene parte como de Dark Souls. O sea, porque mirad, si yo quisiera esquivar, porque me atacan por aquí. Es que llevo un Sony Xperia, tío. ¿Cómo no va a ser el puto hostia? Vale, ahí hay una puerta. ¡Ay! ¡Ay, su madre! ¡Qué susto me ha metido, chaval!
No latino, me va a matar. No le atino. Ah, sí. Cabrón. Joder. Está duro de pelar, Vale, voy a necesitar un poco de morfina. Yo creo. Porque si no, voy a palmar en la siguiente. ¡No! ¡Su puta madre! ¡No! No me jodas que voy a morir tan pronto, tan joven. ¡Mierda! A tomar por ti. Es duro, Es duro, No me esperaba un juego tan duro. Pensaba que iba a ser más relajado. Me equivocaba, completamente. Míralo. Es que como no llevo una linterna de cabeza ni nada, es muy difícil verlos en la oscuridad. Solamente le tengo que pillar el timing. Con el timing ya. Mira cómo corre. Es su madre. Que me ha metido dos cates que me ha dejado aquí. Vale. Vamos a usar la morfina, ¿vale? Mejor tener cuidado con ello. Me ha dado escalofríos hasta verlo. La madre que lo he hecho. Ventilación. Estoy a salvo. Con unas manos le puedo meter un cat, pero con el cat no lo voy a hacer nada. Pero solamente voy a cabrearlo. A ver si salgo por aquí. Ah, vale, por aquí he venido. Espero que no reaparezca en Garalón cada vez que salgo. Vale. Vamos a bajar al agua. ¡Chaval! ¡Hijo de tu madre! Yo soy drogadicto, un asesino, estoy matando criaturas aquí en la alcantarilla. Este juego es muy, muy jodido. Es que... me pone de los nervios el juego este. Bastante prieto. Ya no puedo escuchar ni el teléfono. Vale, dice, ayúdame. Por favor, ayuda. Ellos están viniendo. Estoy dentro del apartamento. Corre. ¿Y de quién es el mensaje? ¿Qué apartamento? Me caí. Vale. Volvemos a intentarlo. No pasa nada. Nos caemos 100 veces, nos caemos 100 veces. ¡Ay! Vale. A mí es que el parkour nunca se me ha dado bien. Ni en la vida real, ni aquí. Me alejo ahí. Vale, es que no puedo saltar ahí. Creo que se cansa. Pasa un poquito. Lo que me he hecho un café. Es muy intenso el juego. Me tiene el culo un poco apretado, la verdad. He hecho un vistazo al nuevo reel de... No conozco a nadie. Vale, ¿cómo salto yo hasta ahí? Ok. Solamente hay que ser decidido y saltar hacia adelante. Vale, me he quedado atascado en la baranda.
Ah, mira, si me agacho. Va más suave. Voy a poner la linterna. No creo que tenga que luchar aquí en mitad de la... Uf, es que este juego promete mucho. Pero me va a pegar unos buenos streamers, ya verás. No creo que tenga que saltar por ahí, ¿no? Al traer el balcón aquí. ¿Y ahora por dónde va? ¿Lo voy a saltar allá abajo? Uy, su madre. La hostia que he podido meter ahora mismo. Va hasta arriba del todo. Cagón. Ah, bueno, que no se puede subir más. Link, no seas mala. Vale, ¿puedo entrar aquí? Ah, tengo que entrar por aquí. Es que como es todo tan rocambolesco, no me da ninguna indicación de cómo entrar ni nada. Hostia, los apartamentos. Este lugar me da mal rollo. Tú verás. Vale, me parece que hay bastante luz. Y voy a sacar el cuchillo. Buen sofá. Vale, eso está bloqueado. Vale, mensaje de texto. Dos. Cuarta planta. ¿Quién me está enviando mensaje? Vale, nota secreta. Tres pequeños no sé qué jugando en el parque. Decían que no sé qué. Ellos decían con curiosidad matar al Superman escrito. Tres niños pequeños jugando en el parque. Ah. El primero dice, volvemos a casa, no te compurezca más. Los dos primeros regresaron felizmente a casa. El tercero se quedó jugando totalmente solo. Ven aquí, pequeño, ven a mí. En los arbustos susurraron el suave. Dicen que la curiosidad mató al gato. Solo se va a abrir. Hay que tener cuidado. Cocina. No puedo coger una sartén. Vale, podemos guardar el slot. Vamos a guardar progreso. Cuando guardas progreso es que tú vas para largo. Es una buena historia, ya veréis. No me jodas. Es un niño. Es un niño metido en bolsas de basura. Con dos cuchillos. Eso parece una paleta de pinta. Pero eso es un buen cuchillo. Hostias. La tele no funciona. Ahí está el zapatillo del niño. Balcón. Vamos a investigar un poco más el piso. Cuarto de baño. Como un pisito. Cada vez que veo un piso o un videojuego me entran ganas de comprar. Estaba escondido. Era. Desaparece el cadáver. Vale, desaparecen los cadáveres. No. Interesante. Sí, creo que en Half-Life era igual. Vale, decía que fuera la cuarta planta. Vale, así que me obligan a subir. Vamos a poner linterna. Vale. Menos mal que estos móviles tienen una batería de la hostia. Bueno. Creo que no me quedaré sin batería del móvil. Vale, ¿qué es eso? Morfina. Vale. Morfina, sí. Jeringa de morfina. A ver, me vais a dar un segundito. Vale, este parece que no se va a abrir. ¿Cuál tengo que entrar? La cuarta. No va. Y aquí fuera. Por ahí acabo de venir. No va. Vale, no puedo abrirlo. Por aquí ya he venido. Bloqueado. Ah, puedo entrar a la segunda planta. Vale. Bueno, que voy a liar para subir hasta la cuarta planta. Y a ver a quién tengo que ayudar.
Vale, debe estar atascado el ascensor porque está bloqueado. ¡Oh! ¿Y eso? ¿Eh? Como se teletransporten, estoy jodido. ¡Oh! ¡No! ¡No! Hay que apuñalar al niño. Tiene. Qué chungo es. El juego es un poco perturbador, la verdad. Un poco bastante. Hay alguien llorando. Ay, su madre. Está aquí dentro. Vamos a matarlo. Si es un monstruo lo matamos. Si no lo ayudamos. Colección 1. 28 de septiembre, colección 01. Enero del el 4 de enero, colección 2. Sabe mal. ¿Qué coño? Gameplay. Me voy a jugar. Oh, oh. ¿Qué va a entrar por ahí? Ha aparecido una llave. Cagando de miedo, tío. Me estoy cagando de miedo, tío. ¡No, no, no, no! Hostia, tanto, contra tantos no puedo, tú. Contra tantos monstruos no puedo, tío. Hostia, me va a dar un infarto con esto, tío. Este juego es duro, de jugar. Vale. Yo no sé quién se ha pasado de esto, pero este juego es durísimo. Dos little kiddies, esos niños pequeños, a ver. Esos pequeños son tan guapos. Se les ve tan hermosos. Solamente quiero tocarlos. Pero entonces es cuando sus padres vienen. Es por eso que debo matarlos. Vale. ¿Ha desaparecido? Esta mierda es muy bizarra, tío. Esta mierda es muy bizarra. Me voy a dar un segundo. Vale. Un segundito, por favor. Ya estoy. Yo tengo el Steam abierto y me está consumiendo recursos. Vale. Continuar con el juego. Eso es un Garnier, ¿eh? ¡Es el Garnier Fructis! Hostia, qué buenos recuerdos, ¿eh? Mira, es que está al revés. Fructis. Garnier. ¡Qué grande, tío! O sea, que estamos en Europa. ¿Vale? Me da a intuir que estamos en Alemania o algo así. Vale. Bloqueado. Hay que ir con pies de plomo, tío. Para que no nos maten. Psicólogo. No, está bloqueado. Y si me inyecto morfina, es que dice que es peligroso. Pero si no, voy a morir. Vale, me han dado una llave. A lo mejor es para una de las puertas del cuarto, por ejemplo, ¿no? Eso ya estaba abierto. Voy a esperar que estaba abierto. Pues si no me cago en la espalda. Vale. Luz. ¿Por qué no puedo usarlo? Ayuda a la persona a la cuarta planta. Llave del apartamento, genérica. Usar. Bloqueada. No se puede abrir. A ver, el tercero tampoco. ¿Para qué quiero esa mierda? Por aquí ya he bajado. Una planta ya ha estado. Yo tengo que entrar en otro apartamento.
Un apartamento de enfrente, a lo mejor. En el que he estado. ¿En este? Sí, exacto. No, en este ya he estado. Este ya he estado. Este no me cuento. Nada, fuera. Vale, que eres tonto. El de enfrente. Bloqueado. 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 Tapiado. Vale, parece atascado por el otro lado. No sé, me he quedado atascado ahora mismo. Me quedo un poquito atascado. Vale. Este planta. No. Y tampoco. Me dice que no, no puedo usarlo. La sentía tampoco. ¿Ya te voy entonces? Ve. Ayuda a la persona de la cuarta. Eso está claro. Creo que nos hemos quedado algo en la segunda planta. Sin resolver. Me da miedo. Está atascado en la planta de abajo. Y si me voy... Ah, claro, no puedo bajar. Calla. No puedo bajar. Puedo subir por la escalera de incendio. Vale, estos apartamentos están ya vistos. O no, a lo mejor me he quedado algo por ver. En este ya ha estado. Es morfina. No me voy a fijar la morfina. No creo que tenga que salir por ahí. ¿Hay alguna pista más o algo? No, solamente hay mierda. Solamente hay mierda en el piso. Bloqueada. La nota. Ah, pues nada, pues vamos a salir. Ya lo he registrado ya dos veces. O sea, es que no se me ocurre otra cosa. Ah, vale, le tenía que dar a usar. Vamos a poner el pincho. Ahí está siendo pequeñito. Scarface. Oh, hostia. Sí, señor. Buen gusto. Buena oficina. Para recuperar. Literalmente me voy a cagar. Literalmente me voy a cagar. Voy a parar el juego para ir a cagar. O sea, literalmente me voy a ir a cagar. ¡Hace declaraciones! ¡Mátalo! ¡Mátalo antes de que reaccione! Literalmente es que me voy a ir a cagar. Ahora estoy hecho mierda. Literalmente. Usar morfina. Dios. Este niño es un drogadicto. Joder. Joder. Que me quiere hacer el combo, el tío. Puto niño. Literalmente, chavales, me voy a cagar. Me voy a cagar porque este juego me tiene tensísimo. Vuelvo en un momento.
Ok, ya estoy de vuelta. Vamos a ver. Está todo bien operativo. Está todo bien operativo. Móvil. Buenas, uno Pepe. Bienvenido al stream. Vamos a continuar después de la pequeña pausa. Vale, me he metido un buen susto. He cogido. Vale, los bichos pueden atravesar las paredes. Qué bestialidad. Estamos en el principio del mapa. Vale. Este juego me pone muy tenso, muy tenso. No hay ningún cuchillo de cocina, algo más grande que una navaja, tío. Vale, atascada. ¡Ah! ¡Una pistola! ¡Sí! Eso es un cuerpo. Joder, huele fatal. Tiene un arma, mejor llevarla conmigo. Sí. Creo que es una Glock, ¿no? ¿Una llave? Premio doble. Sí, señor. Hombre, Miguel Ángel, buenas, tío. Mira, yo tengo pistola, tío. No tengo balas, pero... Ah, sí, pone... Hablen, lo que no tengo son más cargadores. Vale. Pistola. Equipar en el 3. Vale, lo primero el cuchillo, porque siempre tiene balas. Bueno, debería poner este en el 3. El teléfono en el 3. El cuchillo en el 2. Siento, la pistola en el 2. Y ya el móvil en el 3. Vale, tengo unas cuantas balas, pero no sé cuántas son. Vale, creo que hay un cargador ahí, pero creo que es una trampa. Vale, yo tengo un cargador más. ¿Matará de un tiro a la cabeza o no? Está todo muy tranquilo. Bloqueada. Has desbloqueado la puerta. Sí. Mierda, ¿por qué no tengo linterna? Vale, ¿en qué planta estoy ahora? Ah, está la del piso enfrente. He salido por el piso del psicólogo. Tenemos que subir a la cuarta planta. Tenemos que llegar a la cuarta planta. Vale, tengo una llave. ¿Qué será? ¿Para la tercera o para la cuarta? A mí me da que será para la tercera y me van a tocar dos. Y no voy a poder subir. Es lo que me intuye a mí. Me van a tocar las bolas, tío. Mira. Pero la azotea puede... Pues el tercer, planta. Vale, la pipa no sé cómo de precisa irá. Porque no me deja... Tampoco. ¿Y para qué me sirve la llave? ¿Qué abre? ¿Qué abre la llave? El ascensor, imposible. ¿Estos pisos de aquí? Tampoco. Este no. No me interesa. Este. Qué música más rocambolesca. Vale, esto va preciso. Voy a pegar un tiro. ¿Te gasta un puto cargador? Por hacer esa. El mongol. Vale, no voy a gastar más balas. Vamos a reservar. Vale. Porque no sé cuándo tengo que disparar o no. La verdad. Pero, no entiendo. No lo entiendo. ¿A qué desbloquear esta llave? Vale. Mira, vamos a subir arriba la azotea y vamos explorando la llave de arriba abajo. Vale. Vamos a subir a la azotea.
O sea, parece como de tipo de todas las puertas del hall. Vale, vamos a probar regular. Me llevo una Glock, ya por lo menos. Creo que me voy a poner el cuchillo. Soy más peligroso con el cuchillo. Uf. Es que no se me ocurre dónde. A lo mejor alguna puerta que hay aquí bloqueada la tengo que abrir. Como la del final del pasillo o algo así. Mira, como esta. Mira, ¿ves? Ahí está, bloqueado. Es que soy un poco. ¿Qué? Vamos a subir ya con la pistola porque ya me tienen de los nervios. Vale, ahí como un asesinato. Stop, do not enter. No entro. La peli entretenida, vale, tío. Guay. Encontré ya una pistola, pero... Está jodida, los monstruos. Ahora necesito matar un par de niños. Joder, cómo empieza. He arrancado el ascensor en el vestíbulo. He atrancado el ascensor en el vestíbulo. Por lo que solo el personal puede acceder mediante un código secreto. Supongo que los niños no lo encontrarán. Así que solamente... tendrán que usar las escaleras. Igual que yo, vamos. Mierda. ¿Qué sonido más chungo? No veo nada, tío. No veo nada, tío. Mira, me he puesto tan tenso que me he ido a cagar, te lo juro, literalmente. Este juego me pone muy tenso. Voy a bajar abajo. Al ascensor. Hay una nota. No, no, ya la he leído. Ya la he leído. Gracias, tío. Se me queda guardada en el inventario. Vale, estoy en el vestíbulo. Uf, me pone muy tenso. Vale, esta es la puerta de la calle. Pero gracias, tío, de verdad. Vale, aquí no me interesa estar. Es que no tengo una linterna para la pistola. He gastado todas las balas en un puto niño de mierda, tío. Mira, de verdad. Creo que es el juego hasta ahora, el tercero de terror de esta semana. O sea, no del total. Pero me tiene tenso, tío. Yo no sé si es porque estoy yo sensible de alguna manera o lo que sea, tío. Pero me tiene tensísimo, tío. Uf, chaval. Voy a poner el cuchillo. Me tiene tensísimo, tío. Mira, ¿qué hora es? Van a dar las 5. A las 5 y 20, 5 cosas así dejo el directo. Porque me va a pasar factura del puro. Mira, me deja aquí fuera el ordenador. Has desbloqueado la puerta. Me va a dar un puto infarto. Porque estos juegos están hechos con mucha malicia. Ah, bueno, aquí ya está. Aquí el caso es que no puedo entrar en la puta... En la puta cuarta. Para arriba, para arriba, para arriba.
malo es que los bichos van apareciendo donde les sale del nabo. Y esta es la primera, ¿no? Este juego es muy tenso, tío. Porque literalmente te pueden aparecer donde les da la gana. Vamos a poner la linterna del móvil. Ha caído. Ah, ese señor de la pistola. Qué bueno. Qué bien hecho. Vale, puerta atascada. El ascensor. Hay un keypad. Vale, un código secreto. Atención, sistema de teclado, de seguridad, tal, tal, tal. Gracias por elegir tu... Evidentemente no lo voy a acertar. There's a key pass in the... Vale. Vale, dice, donde los niños no lo pueden encontrar. A lo mejor es una superficie alta o algo. ¿Qué es eso? Un cargador de pistola. Hostia, qué maravilla. Con 15 balas. Vale, cada vez que recargo me quedo sin ese cargador anterior, ¿vale? Así que debo de dejar de recargar cuando tengo el cargador todavía bala. ¿Qué planta es esta? Tercera planta. I need to go to the fourth floor. Vale, tengo que ir a la cuarta planta. Está clarísimo. Uff. Vale. Aquí dice. No, no creo que el código sea un gratis. Es que mira, la nota secreta dice: ahora necesito matar un par de niños. He atrancado el ascensor en el vestíbulo, por lo que solo el personal puede acceder mediante un código secreto. Supongo que los niños no lo encontrarán, así que solamente tendrán que usar las escaleras. Vale. Oye, pórtate bien. Uf, me pone muy tenso. Vamos a poner la linterna. No tengo llaves, ¿no? No. Ideas. ¿Qué puedo hacer? Tengo un bol. ¿Dónde puedo encontrar? Claro, es que esto me lleva otra vez a la misma.
un código donde no encuentren los niños. Se supone que será una parte alta, ¿no? Es lo que a mí me hace entender. Aquí sangre. Con las maderas solamente. Pescado. Pescado. Para que los niños no lo encuentren. El código. Los niños zombies, en realidad. Este juego es tenso, es complejo. Es que me tiene el culo rotísimo. No, esta es la primera nota de los tres niños. Habla de matar niños todo el rato. Me van a censurar el video en YouTube. Aquí es donde apareció el primer niño, ¿verdad? Me he atascado, me he quedado atascado, ¿verdad? Me he quedado atascado. ¿Qué hay aquí dentro? Si veo alguna pista. Coca-Cola, nada de. Ahí hay un código, pero bueno, no es un código, es la hora. Pone 3247. Por si acaso lo voy a apuntar, ¿vale? No creo que sea ese, pero bueno, yo por probar tampoco pierdo nada. Seguro que es un código de 4 números. Porque como no tengo ni para joder idea. ¿Sabes lo que me vendría bien en este juego? Un mapa, tío. Porque es que estoy perdidísimo. No sé dónde mierda hay. Estoy perdido, estoy nervioso, estoy de todo. Este juego me pone mal cuerpo, la verdad. Vale, vamos a probar el código, ¿vale? 3, 2, 4, 7. No. Vale, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Va a ser imposible que al futuro gane. Vale, están las puertas atascadas. Es que claro, la nota dice, va a los niños y tal, todo. Es que esta es la cuarta pala, otra vez. Cuando no me aparecen más enemigos. Hay un par de cosas tachadas. Este cacho de. Mira, ¿veis este cacho de papel que está roto? No sé si ven mi puntero del ratón. Bueno, en la parte inferior, derecha. Yo creo que está roto. Porque el código estaba ya escrito. A lo mejor me equivoco, pero bueno. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el código de lanzamiento, Mason? ¡Hala! Si puedo. Puedo disparar y apuntar a la vez con la linterna, tú. Esto es un plusazo. Vamos. ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo he hecho esto? ¿Cómo he hecho esto? R, T, G, B, E. Alt. He tocado.
sé lo que he tocado. Pero si yo le doy aquí a equipar. Pero si le doy a combinar. A dual health. Ah, hostia, muy bien. Vale, vale, vale. Por lo menos ahora tengo el interno. Esto es un plus enorme. Fua. Bloqueado. Vale. Habrá que dejar esa puerta tranquila. Vale, puedo guardar. Vamos a ir guardando progreso. Tiene el culo bien tenso. Me va a dar un infarto, tío. Me va a dar un infarto, de verdad, tío. Me va a dar un infarto cuando está bien. Voy a guardar el progreso. Mira, me voy a ir ya. Me voy a desconectar ya. Es que su puta madre, tío. Ya la mierda, tío. Dios, ya la puta mierda. ¡Eh! ¿He cogido el ascensor? Este niño, este chaval, tiene los huevos. Su puñetera. Vamos a matar niño. Es que es la actitud de puño a matar niño. No hay que perder la concentración, no hay que perderlo de vista. El objetivo, claro. This one was a... Vale, voy a leerlo de mejor traducido. Este ha sido uno de los mejores. He disfrutado matando. Fácil de cortar con el cuchillo. Como cortar comida. Pues ya está. Siga más ancho que pancho. I'm here. Estoy aquí. ¿Aquí dónde, hijo de tu madre? ¿Aquí dónde? Vale, nos preparamos para matar, ¿eh? ¿O no? Se hizo esto a sí mismo. Sí, hay una llave en la bañera. Hay una llave en la bañera. Cuidado. Saca la pipa. Saca la pipa. Saca la pipa. Vale, pero soy suicida antes con pastilla. Cuidado, eh. La corta plana. Tal vez pueda bajar por aquí. Siendo rappel, puede. No, recarga, recarga. Necesito morfina. Madre mía, la de droga que llevo en el culo. Joder. Joder. Vale, con la... Hay un problema con la linterna. Con la linterna del móvil no se puede recargar el arma. Porque tiene la mano ocupada. Joder, chaval. Qué tenso, tío. Qué tenso, de verdad, ¿eh? Es bien tenso, cabrón. Alguien le ha bloqueado la puerta. Uf. Ok. Una cuerda, para hacer rápido. Antes lo digo. Pues chicos, voy a guardar aquí la partida porque tengo el culo ya bien frío de fuera. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí de espectadores, chicos.
gracias a uno Pepe, gracias a Miguel Ángel como siempre, y por supuesto Mar, querido moderador. Voy a guardar aquí. Vale. Vale, este juego es la hostia de tenso, tío. O sea, es la leche de tenso. Me gusta mucho. Bueno, nada, chicos, me alegro. Espero que hayáis disfrutado del capítulo 1 de Cry of Fear. Y continuamos mañana, ¿vale? Si no me ha dado un ataque. De verdad. Muy buenas noches, chicos. Bueno, buenas noches. Si lo juego por la noche, me muero. Pues nada, lo dicho. Seguidme en mis redes sociales, aquí en mi Twitch. Suscribiros al canal de YouTube si queréis. Si os mola el contenido. Así que nos vemos en el siguiente stream. Pasar buena tarde, chicos.